precisa para definir este evento es esta palabra francesa buffet, que todo el mundo sabe a qué se refiere en el mundo de la culinaria. Buffet, digo, que tú entras a un restaurante y con un solo precio, claro, aquí para nosotros ni siquiera pagando, todo es absolutamente gratuito, pero quiero decir que un restaurante, un buffet con un solo precio, te encuentras con una mesa larga y ahí se encuentran, culinariamente hablando, a todos los platos ahí. Creo que esa palabra encaja perfectamente bien en este evento, porque aquí se encuentran todos los modelos de todas las marcas de la sombría de la compañía Chrysler, porque tenemos el privilegio de verlos antes que se vean en la calle, incluso vehículos que están ensayando aquí que van a ser pues rediseñados. Aquí estás andando y aquí te encuentras las mulitas. Las mulitas son los vehículos enmascarados del próximo producto en particular de Chrysler que está probando, y nos piden por supuesto que tengamos discreción. Aquí están todos los carros de la compañía, Ram, Dodge, Chrysler, Fiat, Alfa Romeo, ¿qué más? Está en Chelsea Proving Grounds, en el cual hay un circuito off-road para meter el carro ahí en la tierra, activar todo terreno. Ya nos obsequiaron con gorras de todas las marcas, yo tengo puesto Jeep, por tanto es un privilegio francamente asistir a este evento que a mí de verdad que me fascina. Ahora vayamos al circuito este off-road y nada, señores, esto francamente, esto es un privilegio. Señores, al volante de un Wrangler, este es un Rubicon, ¿vale? Aquí se encuentra mi amigo Vázquez, como siempre, mi partner in crime, mi compinche. Aquí tienes un Rubicon. Este es Rubicon, o sea, todos los autos que tenemos acá están preparados todos son con Rubicon. El sello Trailhawk, que quiere decir que pasaron todas las pruebas para pasar el trail del Rubicon. Me gusta, Pepe, que todavía mantienen esto con una palanca que es mecánico, sí, que no es electrónico. Y para mí esa es una cosa que me encanta. Ah, tenemos que ir detrás de alguien. No, deja que se vayan adelante, dale un poquito de espacio. Voy a hacer calor, ¿eh? Aquí lo que hay es barro. Aquí hay barro, pero hay agua y hay también algunas piedras. Y también vi una culebra grandísima pasar así. No, sobreviviste. Sobreviví, yo siempre sobrevivo a las culebras, siempre. Dice que espere, dice que esperemos. Okay. You come back to any type of event, go back to one. Okay, good to know. Good to go. We can go? Okay. En primera, sí. No me gusta hacer esto en primera, ¿a ti? No. Vamos a desobedecer. Ponlo en la que tú quieras. ¿Está bien? Vamos a hacer esto, voy a virar. ¿Cómo viro esto aquí ahora? Cerrar aquí porque puede ser que nos bañásemos. Esta misma prueba aquí la hice la primera vez hace más de 10 años, señores. Mucho más de 10 años. En este circuito. Si los recuerdo, aquí ahí delante, tú te acuerdas que aquí hay un un puentecito. Sí. Está allá adelante que te veis. Wow. A ver. Este es el tipo. Aquí está el otro ahora. Aquí está el otro, este que... Esto es momentum aquí, está atrás aquí. Eso es. Ahí, ahí va. Dale, babe. Eso es un Jeep, ¿eh? Qué maravilla. Come on, babe. Come on, babe. Come on, babe. Come on, babe. Come on, come on, come on. Come on, babe. Babe, babe. Be brave. Aquí hay un ditch aquí grande. Otro aquí ahora. Tiene más barro al que la última vez que estuve aquí, mira. Sí, sí, lo han cambiado un poquito. Tiene mucho más barro que antes. Qué mal, baby. Qué mal, qué mal. Aquí. Qué mal, baby. Este es el mejor. Este es el mejor. Aquí hay un ditch aquí, duro. Vamos, dale, dale. Dale, dale, dale. Ahí. Tú te das cuenta que la suspensión de este camión es una maravilla, porque estás por aquí, compadre. O sea, Al, tú describirías que este camión es un camión que es considerado por los camiones, ¿no? La motivación es espectacular, sí, ¿verdad? esperar. No, he's my videographer. You already gave us the explanation about that. Yep. The only thing is, I did it before in the Wrangler. In this one, you can never get the wheel on the air. This also in this one. Mm-hmm. Yep. Besides the fact that this is a longer vehicle, you know, it still does. Okay. Yeah, they're deep holes. Okay. Very slow. Le estoy haciéndolo a la velocidad del camión. Levantó las ruedas. Sí, pero no, en el Jeep se nota más porque es más chiquito. Es más chiquito. El tuyo es muy dramático. Pero lo hizo, las ruedas en el aire. Sí. Dime algo, tengo audio. Perfecto, perfecto. Y eso que mientras más chiquito es el vehículo, te sorprende todavía, ¿eh? Pero es Jeep. Jeep. Only Jeep. Que es el Benjamín de los vehículos de Jeep, francamente me sorprendió. ¿Y que tú esperas? Que entonces el Renegade, de acuerdo con su talla, con su motor más pequeño, no sea capaz. Increíble cómo sorprende. En esta prueba tremenda allí, a mí el Renegade me sorprendió. Exactamente porque había un punto en el cual había un gran desnivel, se queda una o dos ruedas en el aire. Y ahí con esas dos ruedas solamente de contacto, que claro, estamos hablando que el Renegade, de los 4 cortes que tiene, el que estuvimos probando fue el Trailhawk, que es el que está más preparado. Hay 4 modelos: el Sport, el Latitude, eso comenzando abajo hacia arriba, y los otros son el Limited, que es un poco más de lujo dentro de lo que cabe, por supuesto, y el Trailhawk. El Trailhawk es el que se encontraba allí. Por supuesto que con transmisión all-wheel drive, cuadradito como lo ves, pequeñito como tú lo ves, tú no crees que sea tan capaz, y sin embargo, sobre todo a nivel de apreciación visual, no te das cuenta que tiene 8.3 pulgadas de clearance, o sea, de distancia del terreno al chasis del vehículo. Por tanto, eso lo hizo muy capaz para esta prueba. En esa prueba que te cuento, con las 2 ruedas o una en el aire, increíble. Y tengo que comentar que exactamente para el modelo del año 2019, pues esta es la generación del Renegade que fue introducido en el año 2015. Vienen estos 4 modelos que te acabo de contar. Tiene ahora, hay una mejora en el 2.4 litros, que ahora se convirtió en el motor estándar que tiene el vehículo. Tiene un nuevo motor, que es el turbo cargado, de 4 cilindros, de 1.3 litros, que tiene más torque, o sea, tiene más torsión. El 2.4 tiene 180 caballos y 175 libras por pie de torsión estándar en cada Renegado, pero este turbocargado 1.3 tiene 177 caballos y estamos hablando, aquí escucha bien, 177 caballos, tiene 3 caballos menos 2.4, pero aquí es donde viene la parte interesante. Estamos hablando de 200 libras por pie de torsión acoplado a transmisión automática de 9 velocidades con el selector, por supuesto, para la transmisión tracción de acuerdo con las demandas del terreno. De manera que el Trailhawk es el que tiene más capacidad off-road. Una pulgada menos en lo que son los rims, en los cauchos. Tiene 17 pulgadas y con una suspensión un poco más levantada para que pueda hacer esto. Tiene por debajo placas para protegerlo al punto que a veces sonaba de acuerdo con la desigualdad del terreno. Y de verdad que francamente me sorprendió tantísimo este vehículo, señores. Me encantó la conducta de desplazamiento del Renegade, porque nunca esperé que el vehículo, siendo más pequeñito y siendo más limitado, fuese capaz esta prueba off-road no tan severa, pero una prueba de todas maneras intensa, en la cual sus hermanitos mayores se comportaron muy bien y tú no esperabas tanto de él. Se maneja muy bien, es muy sólido, la visibilidad es muy buena. Francamente terminé con una sensación como cuando tú tienes 5 hijos y acaso el más físicamente limitado en una competencia de educación física, del que tú menos esperas, y resulta que está a la altura de los hermanos mayores y que han estado practicando cultura física. Ese es el ejemplo que se me ocurre aquí tocar para poder referir la historia esta del Jeep Renegade Trailhawk que vimos allí en Chelsea Proving Grounds.